Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados amigos de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a la transmisión en directo de la oración mariana del Ángelus, presidida por el Santo Padre Francisco desde la Plaza de San Pedro. En los micrófonos, hoy les saluda Sebastián Sansón Ferrari, con el Padre Joan Pacheco en la redacción, Jean-Charles Puzzolu en la coordinación y Mario Scatón en la asistencia técnica, quienes le agradecemos por hacer esta transmisión posible. Ya vemos en imágenes desde la Plaza de San Pedro miles de fieles y peregrinos de todo el mundo que se dan cita para este tradicional encuentro dominical para escuchar las palabras del Santo Padre, quien hoy va a comentar el Evangelio de la liturgia de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, la parábola del buen samaritano, en este 15º domingo del tiempo ordinario. Les recuerdo que estamos en directo desde todas las plataformas de Radio Vaticana y Vatican News, Facebook Live, nuestro canal de YouTube Vatican News en español, el sitio web vaticannews.va eligiendo el idioma español. Gracias a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, y también a las emisoras que nos retransmiten, es el Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión, EWTN TV. En América Latina, gracias a Radio ACD de México, a Radio Hogar de Panamá, a Radio Cáritas en Asunción, Paraguay, a Radio Vicentina en Santiago de Chile, a Radio Regina Celli de Bio Bio en Chile, a Radio Magna de Chubut en Argentina, a Radio Mariana en República Dominicana, a Soy Radio de Colombia, a Radio La Voz de María de Ecuador, a Radio Luz El Salvador y a Radio María en República Dominicana y El Salvador. En Estados Unidos nos acompañan Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta, Catholic Faith Network de Nueva York y Radio Paz de Miami. En imágenes vemos la convocatoria masiva de fieles y peregrinos en la Plaza de San Pedro para este Ángelus del Papa Francisco en este mes particular, donde se han suspendido las audiencias generales por las habituales vacaciones de verano. Y la única cita pública de la agenda del Romano Pontífice es esta, la del Ángelus de los Domingos. La del Ángelus de los Domingos. También se han suspendido las distintas audiencias privadas que el Santo Padre concede a grupos, instituciones, autoridades, entre otras personas individuales. Ya vemos en imágenes la ventana del estudio de Francisco en el Palacio Apostólico, desde la que se asomará para impartir su mensaje, su bendición apostólica y también trasladarnos su reflexión sobre los asuntos de actualidad. Les recordamos que estamos en directo por todas las plataformas. Ya vemos al Santo Padre que se asoma hacia la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano. Nos disponemos entonces a escucharlo. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy narra la parábola del buen samaritano. Todos la conocemos. Como telón de fondo, el camino que desciende desde Jerusalén a Jericó. A un lado yace un hombre al que los ladrones han golpeado y robado. Un sacerdote de pasaje lo ve, pero no se detiene. Sigue adelante. Lo mismo hace un levita, esto es, un encargado del culto en el templo. En cambio, dice el Evangelio, un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió.
No olvidemos esta palabra. Tuvo compasión. Es eso que siente Dios cada vez que nos ve a nosotros en problema, en pecado, miseria. Tuvo compasión. El evangelista desea precisar que viajaba. Por tanto, aquel samaritano, a pesar de tener sus propios planes y de dirigirse a una meta lejana, no busca excusas y se deja interpelar por lo que sucede a lo largo del camino. Pensémoslo. El Señor no nos enseña a comportarnos precisamente así, a mirar a lo lejos, a la meta final, poniendo al mismo tiempo mucha atención a los pasos que hay que dar aquí y ahora para llegar a ella. Es significativo que los primeros cristianos fuesen llamados discípulos del camino. El creyente, en efecto, se parece mucho al samaritano. Como él, está de viaje, es un viandante, sabe que no es una persona que ha llegada, y desea aprender todos los días, siguiendo al Señor Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, el discípulo de Cristo camina siguiéndolo a él, y así se hace discípulo del camino, va detrás del Señor, que no es sedentario, sino que está siempre en camino, y por el camino encuentra personas, cura a los enfermos, visita pueblos y ciudades. Así hizo el Señor, siempre en camino. El discípulo del camino, es decir, nosotros cristianos, ve que su modo de pensar y de obrar cambia gradualmente, haciéndose cada vez más conforme al del Maestro. Caminando sobre las huellas de Cristo, se convierte en viandante y aprende, como el samaritano, a ver y a tener compasión. Ve y tiene compasión. Ante todo, ve. Abre los ojos a la realidad. No está egoístamente encerrado en el círculo de sus propios pensamientos. En cambio, el sacerdote y el levita ven al desgraciado, pero es como si no lo hubiesen visto. Pasan de largo. Miran hacia otro lado. El Evangelio nos educa a ver, guía a cada uno de nosotros a comprender rectamente la realidad, superando día tras día ideas preconcebidas y dogmatismos. Tantos creyentes se refugian en los dogmatismos para defenderse de la realidad. Y además, nos enseña a seguir a Jesús. Seguir a Jesús nos enseña a tener compasión. Ver y tener compasión, a fijarnos en los demás, sobre todo en quien sufre, quien tiene más necesidad, y a intervenir como el samaritano. No andar hacia adelante, sino detenerse. Ante esta parábola evangélica, puede suceder que culpabilicemos o nos culpabilicemos, que señalemos con el dedo a los demás, comparándolos con el sacerdote y el levita, o que nos culpabilicemos a nosotros mismos, enumerando nuestras faltas de atención al prójimo. Pero me gustaría sugerirles otro tipo de ejercicio, no tanto aquello de culpabilizarnos, no. Cierto, cuando hemos sido indiferentes y nos hemos justificado, debemos reconocerlo. Reconocer un error, pero no nos detengamos ahí. Pedamos al Señor que nos haga salir de nuestra indiferencia egoísta y que nos ponga en el camino. Pidámosle que nos haga ver y tener compasión. Esto es una gracia. Tenemos que pedir al Señor: Señor, que yo vea, que yo tenga compasión así como tú tenés compasión. Este es el ejercicio que les sugiero. Señor, que yo vea, que yo vea, que yo tenga compasión como tú me ves a mí y tenés compasión. Pidámosle que nos haga ver y tener compasión de quien encontramos en nuestro recorrido, sobre todo de quien sufre y está necesitado, para acercarnos y hacer lo que podamos para echar una mano. Tantas veces, cuando me encuentro con algún cristiano o cristiana que viene a hablar de cosas espirituales, yo pregunto si
limosna. Sí, entrega la limosna. Dime, sí, la hago. Y dime, ¿pero tú tocas la mano de la persona a la cual le das la moneda? No. La dejo ahí. ¿Y tú miras a los ojos a la persona? No, me viene en mente. Si tú das la limosna sin tocar la realidad, sin mirar los ojos de la persona necesitada, esa limosna es para ti, no para ella. Pensemos esto. ¿Yo toco las miserias? También aquellas miserias que veo, miro a los ojos de la persona que sufre, de las personas que sufren, de las personas a las cuales yo ayudo, les dejo este pensamiento, ver y tener compasión, que la Virgen María nos acompañe en esta vía de crecimiento, que ella que nos muestra el camino, es decir, Jesús, nos ayude también a ser cada vez más discípulos del camino. Et concepit de Spiritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Hemos escuchado las palabras del Papa antes del Ángelus y la oración. Ahora nos disponemos a escucharle. Queridos hermanos y hermanas, me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka, que continúa a sufrir los efectos de la inestabilidad política y económica. Junto a los obispos del país, renuevo mi llamamiento por la paz y exhorto a los que tienen autoridad a no olvidar el grito de los pobres y la necesidad de la gente. Deseo dirigir un pensamiento especial al pueblo de Libia, a todos los jóvenes que sufren a causa de los problemas sociales en el país. Exhorto a todos a buscar soluciones convincentes con el ayudo de la comunidad internacional a través del diálogo constructivo. Renuevo mi cercanía al pueblo ucraniano, cotidianamente atormentado por los brutales ataques contra la gente común. Rezo por todas las familias, especialmente por las víctimas, los heridos, los enfermos. Rezo por los ancianos y los niños. Que Dios muestre el camino para poner fin a esta guerra loca. Se celebra hoy el Domingo del Mar.
Recordemos a todos los marítimos, los marinos, por su precioso trabajo, como también a los capellanes de la Stella Maris. Confío a la Virgen, a los marinos, a todos los que se encuentran en zona de guerra, para que puedan regresar a casa. Saludo el grupo del Colegio Santo Tomás de Lisboa y los fieles de Portugal, el coro de España, los jóvenes de la Arquidiócesis de Berlín, los chicos de la Confirmación de Bérgamo. Dirijo un saludo a los peregrinos polacos y lo extiendo a los participantes en la peregrinación anual de la familia de Radio María en el santuario de Częstochowa, y saludo a los sacerdotes de varios países participantes en el curso de formalizadores de seminarios organizado por el Instituto Sacerdos Roma. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. Hemos escuchado, queridos amigos, las palabras del Santo Padre luego de rezar a la Madre de Dios en el Ángelus Dominical, la cercanía del Papa Francisco hacia el pueblo de Sri Lanka, que está viviendo una inestabilidad social y política. Se enfrenta a la peor crisis económica desde su independencia en 1948. También Francisco extendió un pensamiento hacia el pueblo ucraniano y hacia el pueblo en Libia. Y nuevamente pidió que se busquen los caminos para llegar a la paz y poner fin a esta loca guerra, refiriéndose a la guerra en Ucrania. De este modo llegamos al final de la transmisión del Ángelus de hoy. Gracias a todos en nombre de Sebastián Sansón Ferrari, de la redacción en español, por su sintonía a las 15 horas de Roma, el informativo dominical. Y los invitamos a mantenerse en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.